Este fin de semana que pasó estuvimos en el torneo de Rafaela, de la ciudad de Rafaela, organizado por el Club Atlético de Rafaela. Gracias a Dios estamos siempre representando al club cada año en este torneo. Y por suerte siempre se consiguen muy buenos resultados. La verdad que el rendimiento de los chicos fue de menor a mayor en el torneo, pero terminaron consagrando un gran torneo y un merecido torneo. En el torneo participó también Olimpia de Paraguay, participó Peñarol de Montevideo. Acá a nivel de local de AFA estaba Independiente Rivadavia, Rafaela, Belgrano, así que lindo torneo, muy productivo para nosotros. Y ahí los tenemos que ir charlando los chicos, el tema del descanso, de la alimentación fundamental, y entre partido y partido tenerlos dentro de lo que se puede descansado, elongándolos para el próximo partido estar en óptimas condiciones para rendir. Es una suma de cosas, es tener presencia en los torneos. La verdad que la gente nos trata como una referencia de la zona nuestra y eso es muy bueno. También obviamente el área de captación funciona en estos torneos y siempre se trae algún jugador que se suma a las divisiones inferiores. La idea siempre es en lo posible rotar a todos los chicos que tengan participación. Gracias a Dios pudimos rotar y participaron de todos los torneos que estamos asumiendo todos los chicos, así que es un desafío, es algo importante y por suerte se pudo hacer. Gracias a Dios se pudo hacer y eso es muy bueno. Tuvimos una racha algo negativa, pero después pudimos asumir de vuelta la punta y la vamos a pelear hasta el final. Todavía no conseguimos nada. Vamos a ir trabajando partido a partido como hasta ahora y yo creo que si ellos están como estamos, lo vamos a conseguir. Y de cara a lo que viene, obviamente con ilusión, esperando los nuevos lineamientos, pero nosotros trabajamos día a día por los chicos y eso no va a cambiar, así que cada entrenamiento nosotros lo planificamos de cara a que el chico mejore.